Manús, descanso, disfrute y golf. Un programa que les va a apasionar, divertir, lleno de golf y de sorpresas. ¡Nos esperamos! Bienvenidos, estamos en Guadalpín Manús, en nuestro programa favorito, Guadalpín Manús, descanso, disfrute y golf. Y está acompañándome una persona imprescindible en Guadalpín Manús, Víctor Villar, el subdirector. Hola Mariano, encantado. Don Víctor, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad que aquí disfrutando de vuestra estancia y con ganas de que estéis a gusto y podamos siempre es una maravilla. Agradeceros. Esta mañana se levantaba mi hija y decía, papá, yo no me quiero ir. Siempre le pasa lo mismo. Luego tenemos que llamar a la Guardia Civil para sacarla de aquí. La verdad que sí, muchos de nuestros clientes vienen con los niños. Los niños es un hotel que les gusta mucho, bueno, a todo tipo de edades, ¿no? Pero los niños están muy a gusto. La proximidad que tenemos con la playa y la cercanía a Puerto Banús, que podemos ir andando un kilómetro y estamos allí. Cuéntanos un poco del hotel, de tu función. Bueno, pues actualmente yo soy el subdirector del hotel y aparte de coordinar un poco la operativa diaria, pues lo que me preocupa mucho es nuestros clientes, ¿no? Que estén a gustos. Ellos pues pueden elegir dentro de Marbella hay muchos 5 estrellas y gracias al trato que les damos nosotros, pues nos eligen a nosotros y eso es bastante importante, nuestros clientes. Bueno, se ha puesto a sonar mi móvil, espera, que esto no para, yo mismo lo quito, señores, esto no pasa nada. Es que de pronto me entra la señal. Y tú ya sabes que yo llevo chiquiciento de redes sociales aquí y estos señores también, señoras también. Ya está, total. Resuelto. Esto llevas aquí desde 2005, ¿verdad? 2005, sí. Yo hice prácticas en otro hotel de la misma cadena, que estaba en Marbella, y luego decidí, cuando abrieron este hotel, trasladarme aquí y desde pues empezar como recepcionista, supervisor, jefe de recepción y ahora subdirector, pues siempre fiel a la marca Guadalpín Banús y a seguir dándole buen servicio a nuestros clientes. ¿Por qué tienen que venir? Hombre, tienen que venir porque primeramente tenemos una ubicación fantástica, estamos en la misma playa. Los clientes pueden disfrutar de la playa, de la piscina y de nuestra gastronomía y luego, si quieren un poquitito irse a Puerto Banús, uno de las mejores marcas de ropa, de yates, coches de lujo, pues lo tienen al lado. Se dan una vueltecita y luego vienen a descansar al hotel con nuestra gastronomía, que la verdad que tenemos una gastronomía muy alta y muy buena comida que damos, con la tratoría, brasería y el jatame. Y el jatame. Nos hemos estado con Alberto haciendo, bueno, se va a ver después de la una tuya. Prueba, ¿no? Sí, van a disfrutarla además también la entrevista que hemos estado con Alberto. Claro. Oye, estoy seguro que tienes multitud de anécdotas, pero primero, antes de ello, se me ocurre una cosa así sobre la marcha. ¿Por qué no nos cuentas qué tiene Guadalpín Manús por delante los próximos meses? Además de un tiempo estupendo, pues... porque en Madrid daban previsiones de nieve y mire cómo estoy yo, en manga corta. Aparte de un tiempo estupendo, ¿qué es lo que hay por delante? Bueno, nosotros estamos terminando ya casi la temporada de media, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido una ocupación, gracias al trabajo realizado, una ocupación muy buena. Y ahora nos quedan unos meses de invierno, que son un poquito más duros, pero trabajamos mucho empezamos ahora en diciembre y en noviembre y diciembre con grupos. Luego tenemos las cenas de empresa, tenemos Nochevieja, hacemos una gala espectacular. Luego tenemos en enero, febrero, trabajamos también mucho con grupos de fútbol, que vienen equipos de fútbol donde los climas no son tan buenos y vienen a disfrutar de Marbella. Aquí, a entrenar en los campos de fútbol de lujo que hay aquí en Marbella. Y se alojan aquí y eso hace que nos dé una ocupación
aceptable, más que razonable para el hotel que estamos, playa, y que en invierno siempre el tiempo baja un poquito, ¿no? Y preparando la temporada que viene también. ¿Cuándo empieza la temporada? Bueno, nosotros empezamos con la Semana Santa. Vamos muy con... Una vez que empieza la Semana Santa, ya llega la temporada media alta, el verano. Hasta prácticamente hasta ahora. Hasta principios de noviembre incluso. Bueno, octubre, todo el mes de octubre suele ser bueno. Siempre dependiendo del tiempo que tenemos, pero gracias a Marbella pues, nos ayuda el tiempo. Y bueno, a seguir trabajando, que no es fácil. Oye, no es fácil con la competencia que hay aquí. Este hotel está como está, de bien situado, bien y tan lleno por eso, por el servicio que dais vosotros, ¿no? Cuéntame una anécdota que... A ver, señores, hemos tenido que repetir esto, con lo cual yo ya me la sé, por eso he ido directamente que me la cuente. Bueno, pues nosotros hemos tenido muchos artistas que han venido y uno de ellos pues nos reclamó una cosa algo curiosa, que es, creemos que su número favorito era el número 7, ¿sí? Entonces nos pidió que dentro de la habitación hubiera pues 7 almohadas, 7 toallas, 7 albornoces, 7 vasos, 7, pues de todo, 7. Porque era su número. Pero que iba con 7 mujeres también. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues mira, ahí no voy a entrar. Puede venir con 7 o con una, pero el 7 parece ser que era su número ideal, ¿no? Oye, pues debió ser un problema organizativo terrible, ¿no? No, lo solventamos. Bueno, siempre. De estas tienes muchas. Vete contándonos en próximos programas si te apetece. Claro que sí. Nos vas contando lo que tenemos mes a mes o cada 2 meses. ¿Te parece buena idea? Total. Antes decías que tiene Guadalpín, ¿no? Que tiene Guadalpín Manús, que no tengan otros. Y nada más hay que girarse para atrás. Sí, es una maravilla. Y ver lo que tenemos. Miren lo que tenemos ahí. Ver lo que tenemos. Bueno, volvemos. ¿Les parece, Víctor? Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, Majo. Señoras, señores, volvemos. Y recuerden una cosa, Guadalpín Manús, la trattoria El Mare, el favorito de mi hija, la brasería, el favorito mío, y el jatame, el favorito de mi mujer. Merece la pena que vengan. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos. Estamos en Guadalpín Manús, descanso, disfrute y golf. Y estoy nada más y nada menos con un hombre de altura, Alberto Villarrubia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Un placer, majo. Igualmente. Con este aspecto, evidentemente, no pertenece a la recepción, sino es el jefe de cocina. Pero no un jefe de cocina cualquiera, sino un gran jefe de cocina. Bueno. Tío, estás premiado, o sea que eres de los buenos, Intento hacer mi trabajo lo mejor posible, pero bueno, bueno hay mucho. Oye, nos tienes que contar cómo hacer un plato de los tradicionales y de los estupendos de aquí de Guadalpín Manús, y también un adeudotario que tienes que nos lo tienes que contar. Contaremos algunas cosas. Cuéntame, ¿por dónde empezamos? Empezamos así por una cosita práctica, sencilla. Vamos a poner un poquito de producto, que nosotros al final lo que tenemos un restaurante de producto que es la brasería. Tenemos un restaurante asiático, un italiano, pero hoy nos toca la brasería y, por cierto, tenemos una carne espectacular. Es un wagyu, raza japonesa, criado en España, 60 días de maduración, ya veis, corte perfecto, infiltración perfecta, homogeneidad perfecta. En la cámara no se huele, pero no se lo pueden imaginar cómo huele. El perfume es increíble. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortar un poquito de tocino de aquí, vamos a reservar y vamos a cortar unas tiras no muy finas. Vamos a cortar tres tiras. Y ahora esto es un plato que se puede hacer en casa mientras están tomando el aperitivo, mientras llega el restaurante. ¿Y de dónde sacas una pieza así en casa? Lo malo que tener este producto en casa es complicado, pero si con una carne inferior también, con unas buenas cualidades, se podría hacer. Estamos esperando al resto de los invitados, una copita que te apetece, un poquito de destreza, podríamos hacer un aperitivo volando, rápido. Un vino, ¿verdad? Un vinito, una copita de bienvenida, que falta gente por llegar. Se hace súper sencillo. Cogemos las tres tiras que hemos cortado. ¿Veis? Es que parece jamón. Parece jamón, es increíble. Lo vamos Pero a... jabugo con la beta, ¿verdad? De grasa está perfecto. Es brutal. Cogemos un soplete que podemos tener perfectamente en casa, uno doméstico. ¿Lo veis? Le damos un poquito de calor, que sude un poquito esa grasa, que le haga una pequeña película. Le damos un poquito la vuelta. Siempre es importante, antes de darle con el soplete, tener la carne atemperada, porque así nos va a resultar después en boca un poquito más agradable. Claro, más fácil además, ¿no? Más agradable. Entonces volvemos a la segunda cara. Le cambiamos un poquito el color y estaría listo. Ahora es tan sencillo como coger un recipiente, el plato que veas es adecuado. Se pone aquí. Muy bonito. Lo ponemos aquí. Y ya estaría listo. Y ahora vamos a bañar con un poquito de salsa teriyaki, una salsa japonesa que nosotros hacemos en casa. ¿Ok? Echamos un poquito, suficiente. Cogemos también, en este caso vamos a coger una mini acedera, se puede coger un poco de microverdura, algún tipo de micromezclum. Nosotros en este caso hemos elegido esto. ¿Ok? Ponemos la mini acedera y el plato estaría listo. Qué bonito, ¿verdad? Es un plato sencillo. Oye, pero buen sabor, elegante. En Guadalpín Manús no solo hay carnes, hay pescados, hay tres restaurantes. Nosotros ahora mismo hemos sacado producto de la brasería, que es uno de los restaurantes que tenemos. También tenemos un restaurante asiático mediterráneo fusionado y luego también una trattoria, un restaurante italiano. Entonces, en este caso hemos cogido un producto de la brasería, que es lo que hemos puesto. Y dentro de los tres restaurantes, pues intentamos mantener siempre un nivel alto. Todo se hace en casa, elaboraciones, productos siempre de alta calidad. Bueno, ya estáis viendo el ejemplo. La pasta es fresca, la hacéis aquí. La pasta la hacemos toda en casa. A mi hija le encanta, le encanta la pasta. Las pizzas con un takeaway incluso, ¿no? El restaurante italiano, toda la carta lo tenemos en takeaway, que es un restaurante, la verdad, que es bastante interesante, porque calidad-precio es un buen restaurante.
Estamos hablando de un restaurante que vinieron premios chef premiados específicamente a enseñaros, a llevarlo. Sí, no sé, yo llevo aquí desde 2005. El restaurante italiano que tenemos en la actualidad fue como consecuencia de una formación que tuvimos a nivel de restauración y de comida italiana con los hermanos Tamani, que claro, son unos cracks. Son del norte de Italia, de un pueblecito de Quistello, que tienen un restaurante ellos con dos estrellas Michelin, en aquello entonces lo tenían, creo que todavía perduran. Y entonces nosotros abrimos un pequeño restaurante con ellos dentro del complejo Guadalpín, y ahí fue donde tuvimos una formación interesante con ellos de comida italiana. Una partida que estuvimos en Italia aprendiendo. A partir de ahí, pues todos esos conocimientos pues lo estamos plantando en el restaurante Il Mare italiano que tenemos en la actualidad, la Trattoria. Entonces son pastas hechas por nosotros, elaboraciones perfectas de masa. Es decir, intentamos buscar mucho el equilibrio entre el producto que usamos, la forma de cocinado y el resultado final. No, la verdad es que es un sitio magnífico. Yo tengo la suerte de disfrutar de ello todos los meses. Les doy envidia, ¿eh? Sí, sí, pero pueden venirse para acá, ¿verdad? Cuando quieran. Y Alberto les va a tratar de maravilla y el resto del equipo, ¿a que sí? Aparte de ser tener tres restaurantes para los clientes del hotel, para los huéspedes, pues gastamos gente de fuera. Tenemos una cartera de clientes importante que vienen de fuera. Cada vez que hacemos más en eso y es lo que nos interesa, está reconocido por la gente de claro, fuera. Claro, claro. No solamente por el hotel, ¿no? Y que nuestros clientes pues tengan un buen alojamiento y tengan un buen disfrute de restauración. Es el complejo Guadalpín que estabas diciendo, que ha cambiado un poco, pero que ahora son tres restaurantes, un hotel y una maravilla de servicio y de... Y una maravilla de ubicación. La y una maravilla de ubicación. El hotel es una chulada. Oye, yo quería hablar contigo un poquito más. Perdonen, pero me he quedado sin voz de pronto. Estamos los dos. Sí, verdad, debe ser la hora, porque estamos grabando tarde. Y he de decirlo, estamos grabando por tercera vez porque hemos tenido problemas. Pero, ¿te importa cinco minutillos más y hablamos de ese anedotario brutal que debes tener? Venga. Volvemos ahora mismo, no se me vayan y vean los consejos. Entre ellos, Guadalpín Manús, La Brasería, Jatame y Trattoria al Mare. ¿Ok? Volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluf. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas?
internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Alberto, nos Hola. Tienes que contar, tú tienes... A ver, llevas, has dicho, 13 años aquí. 13 años aquí. Pero bueno, tienes una historia, pero aquí en 13 años... Debes tener un anecdotario digno de recordar y de comentar. Cuéntanos ahora. Aquí hemos vivido cosas muy curiosas, la verdad. Hay cosas que no se pueden contar y cosas que sí que voy a contar. Claro, es verdad. Hay cosas que nunca se pueden contar. La verdad que de las cosas que más ilusión me dio a mí fue darle de comer a Miguel Indurain. Como personaje, para mí, un personaje importante. Claro. Le he dado de comer a más importantes. Pero para mí fue algo... Yo era un seguidor del ciclismo, de su época, de Perico Delgado. Y la verdad que encontrármelo sentado en el restaurante para mí fue una sorpresa. Entonces cuando lo vimos, pues salí, ¿qué tal? Nos presentamos, le estuvimos haciendo mucha comida, sobre todo cocina en vivo, delante de él. Y el hombre disfrutó mucho, venía con la mujer, un tío encantador, súper agradable, un tío llano. La verdad que fue muy interesante. Cuanto más altos están, más sencillos son, ¿verdad? En algunos casos sí, en otros... No en todos, pero bueno, efectivamente. En otros no. Luego uno de los casos importantes también, que eso ya hace unos pocos de años, Felipe González se ha comido aquí un par de veces. Con gente de negocio, venía a los restaurantes, siempre un reservado, persona educada y la verdad que muy bien. Luego mucha más gente famosa, lo que pasa que nosotros no siempre... se pueden contar, claro. Nosotros siempre tenemos una condición de profesional, no podemos contar todo el que viene a vernos, jamás. Claro, claro. Porque no, ellos vienen a los restaurantes para tener un poquito de privacidad y de complicidad con sus invitados, no para que nosotros contemos ni el día ni no la hora. Más aquí en Marbella... Pero sí que hemos celebrado cumpleaños de muchos famosos, hemos estado en fincas y en casas y mansiones dándole de comer a los famosos, en catering, y la verdad que llevamos muchísimo cubierto nuestra espalda y de gente famosa muchísimo. También una anécdota importante también que hicimos, también hicimos una boda en un campo de golf. ¿Ah, sí? En el campo de golf de ahí de Río Real. Bueno, y hicimos la boda de, creo que era familia del... El Marqués del Ari, de Málaga. Entonces ella se casó en uno de los green. En un green montaron los palos 400 invitados, pero claro, el green estaba dentro de una cañada, en la parte más profunda del campo de golf, en un valle, rodeado por el río, siempre buscando la zona más exclusiva para ellos, más elegante, pero para nosotros a nivel operativo bajar todo allí claro. Y instalarnos dentro del green fue una odisea. Muy bonito, pero... Muy bonito, pero para nosotros fue un gran problema. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con carros buggy del campo de golf, porque tampoco podíamos pisar las zonas nobles del juego de los clientes. Luego nos pusimos en otro green cercano, que era donde manipulábamos y operábamos el tema de alimentos, y ellos estaban en otro green. Luego tuvimos que ir a construir una especie de puente para pasar el riachuelo para poder servir la vajilla con la comida. Bueno, estuvo... Nos costó la vida, pero se dio una gran boda. Oye, Alberto, ¿hacia dónde va el restaurante, los restaurantes que tú diriges en Guadalpimanus? Pues mira, nosotros tenemos una dinámica al alza, porque se está haciendo un buen trabajo a nivel de cocina, a nivel de sala, a nivel de empresa, se está invirtiendo. Es un encanto de gente, un encanto de personas. Se está invirtiendo bien, tenemos una gran familia aquí, desde directivos a personal y de todo. Tú lo has dicho, es una familia. Es una familia, un buen grupo humano. Y estamos consiguiendo plasmar las ideas de oficina y de laboratorio al resultado final del cliente. Lo estamos consiguiendo, todo ese cariño, todo ese amor, todo ese trabajo que hay detrás le está llegando. Y una vez que tú sientes eso, pues sabes que somos algo diferente. Claro, se nota enseguida. Y en eso estamos. Ahora seguir creciendo con los restaurantes, seguir abriendo los espacios, esperar que el... guías y anuarios locales y nacionales cuenten un poco con nosotros, como en años anteriores, que nos han posicionado en buen muy sitio. Bien, y premiados. Y premiados, como la brasería mejor asador de la Costa del Sol. Luego el italiano lo metimos también el quinto como restaurante internacional, compitiendo con Estrella Michelin. Y la verdad que esperamos que este año el esfuerzo sea recompensado y seguir posicionando en ese nivel que queremos estar. A mí me gusta Guadalpimanús, pero a mí me gusta cualquiera de los restaurantes. Todos son buenos, todo se come bien. La gente que ha venido con nosotros de primer nivel, acostumbrados a comer en un montón de sitios, a todos les ha encantado.
Y la culpa es tuya, macho. No, la culpa es de un gran equipo humano que hay detrás, de una familia, y yo en este caso me ha tocado a mí estar la cabeza, pero es gracias a todos. La verdad es que es así, trabajáis todos en conjunto y muy bien trabajado. No hay otra fórmula. Seguiremos hablando, ¿te parece? Cuando quieras. Yo quiero hacer... Estamos con Pepín Liria aquí, en este programa. No sé si ustedes lo verán con Pepín Liria o no. Pero vamos a abrir algo nuevo, si tú me dejas. Las pizzas de Lunita. Mi hija Luna, 9 años, va a hacer una pizza con el invitado. Y arrancamos con Pepín Liria, que nos ha dado el pase para hacerlo. ¿Te parece buena idea? Me parece. Van a verlo después. Una pizza de Lunita con Pepín Liria. ¿Ok? Buenas noches. Alberto, ha sido un verdadero placer, majo. Señoras, señores, no se me vayan y recuerden, vamos a jugar San Roque, un sitio extraordinario que merece la pena, y se lo vamos a contar. Volvemos. Hasta luego. Chao, chao. ¿Te ha valido? A la tercera somos la leche, ¿eh? Ha quedado guay, ¿no? Just Coaching Golf Radio. Conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Oye, Lunita, ¿en qué programa estamos? Descanso, disfrute y golf. Una nueva mini sección de Lunita Puerta con el invitado. En este caso, nada más y nada menos que el maestro, Pepín Liria. Mira, mira cómo se están remangando, ¿eh? Tenemos aquí a la Cheri. ¿Cómo va? Pues nosotros por lo menos imitarla. Qué maravilla de masa, ¿eh? Sí,
está fantástica. ¿Y cuándo ha hecho la masa esa? Está anteayer. Anteayer. O sea, está... La vamos a hacer en forma de corazón. Ah, mola, ¿eh? Así como Marco, ¿te has dado cuenta que yo marco mi bola con mi corazón? Sí, es verdad. Oye, en forma de corazón. Venga. Bueno, me parece que me persigue a mí el corazón. ¿Tú eres capaz? ¡No! Mira qué bonito. ¡Qué bonito! Muy bien. Pizza formato de corazón, mola, ¿eh? Después podía hacer un montaje con la bola mía marcada porque te has cogido alguna. Sí, sí. Eso sí puedes hacerlo. Venga, ahora pon, Estien, eso lo conoces bien. Que no llegue al pito, ¿vale? Oye, pero que el maestro se quede de harina hasta arriba también. Pero un poco más de tomate. Vamos a poner un poquito más de tomate, ¿no? Bueno, yo voy a colaborar. Señoras, sí, señores, estamos haciendo una prueba y está quedando pizza muy bien. A dos, ¿eh? Manos. Genial. Yo es que cuando empecé a torear, empecé a trabajar de camarero. ¿Ah, sí? Sí. Y trabajé de pinche de cocina. Cuenta, cuenta. De verdad. En una sala rocina en Murcia, ¿qué le ponemos? Que se llamaba... Te lo dejo ahí adentro. Sí, ahí adentro. En una sala rociera que se llamaba La Querencia. Ven para adentro. Mete a La Querencia a los medios. Pinche de cocina, bueno, el primer fin de semana fregando. Y ya la siguiente semana ya me pusieron a ayudar en la cocina. Y yo donde quería trabajar era en la barra. Y ya cuando pasaron unos meses me sacaron a la barra y yo he trabajado todos los fines de semana para sacarme un dinero y ayudarme. Porque mis padres no me podían ayudar y para comprarme un capote y no sé qué, y empezó la gente de Murcia a ayudarme en esa época. Métete más dentro que no sales. Ahí. ¿Qué le va a poner? Oye, que Lidia quiere piña. Es un tipo extraño que le gusta la piña en la pizza. Pero champiñón también. Y lo que le gusta a ella es. ¿Vale? Lo tuyo. Es que lo tienen de lo tuyo, de lo que ¿qué? Te gusta a ti. Sí. Peperoni le encanta. Cuidado que ese es la picantón, ¿no? Es picante, ¿eh? Un poquillo, pero no mucho. Un poquito. Vamos a reducir. Venga, pero pica poco. ¿Qué más le ponemos? ¿Qué más? ¿Champiñón? ¿Qué más? A ella no le gusta el champiñón, no te deja, Pepín. Cebolla, cuatro quesos. ¿Qué te gusta más? Aceituna. ¿Negra? Es raro que una niña de 9 años pida negras, pero está entrenada desde pequeña, ¿eh? ¿Tú crees que me saldrá bien? Mm, buena pinta. Buena pinta, ¿eh? Coloca, que no se salga. Bueno, la meto yo, ¿no? Sí, pues, no, yo creo que ellos dos no se atreven, ¿eh? Por eso parece el rastrillo de la plaza de toros. Ay. Eso parece el rastrillo de la plaza de toros. No. Bueno. A ver lo que sale. Bien, ahora volvemos. Volvemos. Peperoni. Los dos, las dos. Mami. Por aquí. Le pongo un poquito de parmesano. Ya. A comer.
Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdez. Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Habla. Habla. ¿Qué? Hola, habla. Hola, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Tú habla, por favor. Hola. Chiste, bueno, Mariano, yo tres se me dan, tristes se me dan fatal, tigres comían trigo en un trigal. A ver. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Superó la. Circo, tralala. Dame, Mariscal, dame la mini acelera, los brotecillos. Estaban ahí, ¿no? Estaban ahí. ¿Así está bien? No, yo no soy el importante. Sí, me voy a cambiar de lado. Espera, voy a pasar por aquí. Es que eso es lo que estoy buscando. Que sea para ti. Allí hay una barqueta, ¿es aquella de allí o no? ¿La tuya dónde está? Eso es, que salga él y yo al fondo. Oye, voy a aprender a cocinar de paso, ¿eh? A ver, espérate. ¿Qué más? No te quemes. Wow. Vaya, cuando quiera. Lo tenemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Coaching Golf Radio.